quieres decir con un sueño? Despierta y vuelve a la realidad, Sayako Amanokawa. Lo siento. ¿Qué es esto? La actriz Mari Kimura está entusiasmada por su nuevo show teatral. Preferiría que te concentraras en tus estudios que en ella. Creo que me voy a quedar con esto, ¿de acuerdo? ¡No! ¡Tengo que terminar mi artículo hoy! Hace 2500 años, Siddhartha Gautama, también conocido como Shakyamuni Buda, dejó a su familia y renunció al mundo para resolver los cuatro dolores de la vida: el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Después de 6 años de vivir en ascetismo, alcanzó el grado más alto de iluminación y se convirtió en Buda. Hola, dormilona. No me digas así. ¿Estabas teniendo una pesadilla o algo? Sí, fue muy raro. Había un tren viniendo tras de mí en la oscuridad. Vaya, debes estar muy estresada. Tienes que calmarte. Es muy malo para la piel, ¿sabes? ¡Ay, no! ¡Tengo que terminar mi artículo! Eso es exactamente lo que digo. Lo siento. Está bien, está bien. Ser reportero no es fácil. Creo que nunca es fácil reportar la verdad. De Buda. ¡Buenos días! Buenos días, Shunta. ¿Dónde está Sayako? Sigue dormida. Probablemente se quedó esta tarde escribiendo su artículo. ¡Wow! La comida se ve muy buena, mamá. Bueno, se le va a hacer tarde. Sayako, ¿ya te levantaste? Sí, mamá. Buenos días. Papá, ¿no vas a trabajar de noche? Puedes escribir todos los artículos que quieras, pero deberías tratar de levantarte más temprano. Sí, señor. Papá, ¿has bajado de peso? Demasiados turnos nocturnos, es todo. A continuación, anoche el reportero del periódico Tōsuku Kanemoto murió después de ser arrollado por un tren. ¿Kanemoto? Se cree que el señor Kanemoto. ¿Señor Kanemoto? Se suicidó después de haber escrito un reporte falso sobre un acto de corrupción. ¿El señor Kanemoto se suicidó? Testigos en la escena. Llamaré a su casa ahora mismo. Algo verdaderamente sí, buena idea. Horrible. ¿Otro suicidio? Esta vez fue un reportero de periódico. Oye, es el reportero a quien Sayako admiraba. ¿En serio? Espero que ya esté bien. Oh. ¿Y qué pasó el otro día con el escándalo del OVNI? Las cosas están raras últimamente. Nadie confía en el gobierno, la economía se está colapsando, hay desastres naturales. Pobre planeta. ¡Hey! El show de Mari Kimura es el próximo domingo. ¡La adoro! Vas a ir, ¿verdad, Sayako? Mami, Sayako escribió ese artículo, ¿recuerdas? Oh, es cierto. ¡Hola, Sayako! Planeta Tierra llamando a Sayako. Perdón. No estás reaccionando al nombre de Mari Kimura. Eso significa que estás pensando otra vez en tu novio. ¿Novio? No, no. ¿Quién, el universitario? ¿Ya están juntos otra vez? Sayako, no puedo dejar de pensar en ti. Yo también te extrañé. Oh, Sayako. Oh, qué romántico. ¡Ya! ¡Cállense! ¡Nada que ver! No seas tímida, chica afortunada. No seas tan engreída. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que tú tienes un novio y yo no? ¡Sayako! No es nada. ¿Qué fue eso? ¿Escuché algo? ¿Estoy teniendo visiones? Con esta masacre, las personas que han muerto en esta guerra ya son varios cientos de miles. ¡Duele! Las personas enviadas al campo de concentración fueron usadas como
pruebas de las armas. ¡Ayúdame, por favor! Y muchos más. ¡No quiero morir! ¡Ayúdame! Y estas son algunas de las cosas ocasionadas por la guerra. ¡Con permiso! ¡Necesito ir a la enfermería! ¿Ah? Bueno, está bien. No me puedo mover. No tengo idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo mucho dolor. Duele. Ay. ¿Por qué todo el mundo me ignora? Ah, mírame. Mírame, por favor. Estoy herido. ¿Señor Kanemoto? ¿Ah? Sayako, tú recuerdas quién soy, ¿cierto? Necesitas ayudarme. ¡Ayúdame! ¡No! Por favor, explíquenos a todos por qué fue que se suicidó. ¿Qué? Iba a exponer un político corrupto, pero todo fracasó cuando me dieron un reporte incorrecto. Perdí todo por su culpa. Todo lo que he trabajado toda mi vida. Mi estatus, mi nombre como reportero. ¡Todo! ¿Y eso le da derecho a saltar a las vías del tren solo para desperdiciar la vida que Dios le dio? La vida que Dios me dio. Por favor, Dios es solo una ilusión de los débiles. Todo acaba con la muerte. ¿A quién le importa lo que haga con mi propia vida? Solo quería que todo terminara. ¿Está diciendo que ni Dios ni Buda existen? De hecho, usted tenía mala fama por sus artículos sacrílegos acerca de Dios y Buda, ¿cierto? ¿Y eso qué tiene de malo? Solo míreme. Si Dios existiera, Él me hubiera ayudado de inmediato, ¿no cree? Hay mucha gente que engaña a otros usando el concepto del mundo espiritual o Dios o lo que sea. Me aseguraba de que no engañaran a la gente común advirtiéndoles que las religiones son un fraude. Entonces usted dice que el mundo espiritual no existe. Exacto. Entonces puedo preguntarle, ¿en dónde cree que se encuentra en este momento? ¿Qué? ¡Estoy en una corte! ¡Oiga! ¿Por qué estoy aquí? ¡Espere un minuto! Me arrojé a las vías del tren y... ¿qué pasó? ¿Ah? Señor Kanemoto, usted está muerto. Saltó a las vías del tren. ¿Acaso es uno de esos chistecitos? ¿De qué demonios están hablando? Además, ¿qué clase de caso es este? ¡Ni una palabra más hasta no hablar con mi abogado! Otro caso patético de tantos. Ustedes no van a engañarme. Les dije que todo terminaba con la muerte. Mírame, sigo aquí. Eso es muestra de que sigo vivo, ¿que no ven? He aquí otro materialista.
Pobre ingenua. Desafortunadamente, aún en la época del renacimiento de Buda, es una pena. ¿El Buda está en la tierra? ¿De qué están hablando? Usted ha desperdiciado la vida otorgada y deberá pagar las consecuencias por sí mismo. ¡Ay, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Alguien ayúdeme! ¿En qué demonios estabas pensando? No sé qué decir, pero gracias por salvarme la vida. Ah, vamos, no hay nada que agradecer. Cualquiera te habría salvado en esa situación. Cierto. Pero, ¿por qué querías suicidarte? ¡Yo nunca me suicidaría! ¿Qué son esos gritos? Lo siento mucho. Vi a alguien parado en las vías de tren. ¿Y entonces? Y él me suplicó que lo ayudara. Pero en las vías del tren no había nadie. No sé, no había nadie, ¿cierto? ¡Ey, espera! ¡Calma! No he terminado. Lo siento. Hay algo que debes saber. Un reportero de un diario se suicidó el otro día. ¡Lo sé! ¡Lo conozco! Ok. Quizás ya lo hayas adivinado, pero él se suicidó desde esa misma plataforma. Entonces la persona que vi fue... Desafortunadamente, Tokuso Kanemoto. El fantasma del señor Kanemoto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ey, tranquila! Aún no he terminado. No está bien. Verás, las personas mueren, pero en realidad no mueren. ¿Qué? Cuando morimos, nuestros espíritus dejan el cuerpo y van al otro mundo para renacer en este mundo otra vez. Es lo que los budistas llaman reencarnación. Sería ideal poder volver al cielo, pero algunas almas caen en el infierno y regresan para ocasionar problemas en este mundo. Esos son los llamados espíritus malignos. Probablemente viste una de las llamadas almas suicidas. Esas son de las peores. ¿Qué? Las almas que cometieron suicidio no pueden ir ni al cielo ni al infierno hasta que hayan muerto de manera natural, por lo que poseen a miembros de la familia o hacen que otra gente muera en el lugar de su suicidio. Esto se pondrá realmente feo. ¿Pero por qué el señor Kanemoto? ¿Qué? ¿Cómo puedes estar tan seguro y...? ¿Es tan difícil de entender? Es solo que tu letra y tus dibujos son horribles. ¿De qué me estás hablando? ¡Están perfectamente bien! Además, eso no importa. ¿Por qué eres siempre así? Porque son horribles. ¿Qué tiene de malo tener una opinión honesta? De cualquier manera, avísame si algo pasa. Yo te ayudaré. No necesito tu ayuda. ¿Qué? ¿Qué me quieres decir? ¿Y qué va a pasar si te vuelves a meter en problemas? Siempre me tratas como una niña. No soy tan inútil, ¿sabes? Y tú nunca me dices qué es lo que traes entre manos. Tú me ocultas cosas también. Espera, escucha. Te dije que me dejaras en paz. ¿Cómo? Gracias por el consejo, pero independientemente, yo puedo cuidarme sola. Oye, espera, Sayako. Esto no es algo con lo que puedas lidiar tú sola. Podrías estar en grave peligro si no conoces la verdad. Es por eso que yo... Solo quiero que me dejes en paz. Ocúpate de lo tuyo. Sayako, escúchame. Ya dejaste de ser mi novio. Gracias por ayudarme, pero no intentes volver a llamar. ¡Hey, hermana! ¡Esta es una gran noticia!
Yuki. Bien, cuidado con el otro auto. Disculpa, me tengo que ir. Está viendo ovnis en el país últimamente. Y hoy, el caos surgió ya que la policía recibió miles de llamadas de Ha habido muchas noticias extrañas últimamente. Oh, ¿quieres un poco de esto? Yo me sirvo. ¿Tenemos leche? Sí, a menos que Shunta se la haya tomado todo. Aún queda, creo. ¡Está vacío! Quizás a nadie en su casa le gustan las verduras, pero con esta receta seguro que cambiarán de parecer. A continuación, tenemos a nuestro invitado, el Buda del siglo XXI. El fenómeno Foe ha sido observado... ¡Espera, no le cambies! ¿Qué? Como todos sabemos, el señor Arai es el presidente de la religión llamada Grupo Sonnen. Tiene a 2 millones de seguidores alrededor del mundo. Él dice ser la reencarnación de Buda. Oye, ¿qué es Buda? Está hablando de Shakyamuni Buda. Estos comerciales. ¿Buda? ¿Otra vez? Desafortunadamente, aún en la época del renacimiento de Buda. Queremos preguntarle hoy al señor Arai que nos describa a detalle qué es exactamente lo que hace el Grupo Sonnen. En estos momentos, el mundo está en caos. Los gobiernos no saben lo que hacen. Y aunque todos hablen de paz, parece ser que no hay un fin para la guerra. La sociedad está muy debilitada. Las familias se destruyen. Los hijos matan a sus padres, los padres matan a sus hijos. En tiempos desafiantes como estos, que ponen a prueba las almas de la gente, necesitamos un líder fuerte que solucione nuestros problemas. Ese es mi punto de vista. ¡Wow! Eso definitivamente es una gran visión. ¡Terremoto! ¡Cierren la válvula de gas! ¡Aseguren las salidas! Estamos teniendo un terremoto. Por favor, cierren las válvulas de gases y aseguren sus salidas. ¡Wow! ¿Se encuentra bien? Muchísimas gracias. ¡Oye, wow! ¿Viste lo que pasó, mamá? ¡Ese señor tiene poderes psíquicos! ¿Qué ha sucedido? ¿Qué fue eso? Increíble. En verdad no sé cómo agradecerle. Sería bueno que tuviera más cuidado. ¿Ah? Alguien debe tenerle mucho rencor. Ya, no bromee. No me asuste. Él también los puede ver. ¡Ey! ¿Viste la televisión anoche? El señor Arai es increíble. Escuché que puede hacer de todo con sus poderes psíquicos. Bueno, sigue siendo una religión, o sea, el renacimiento de Buda. ¡Vamos! Veamos. Buda. ¡Wow! ¡Son demasiados! ¡Ey! ¿Por qué no vamos a entrevistar al Grupo Sonnen? ¡Puede ser el próximo encabezado de nuestro periódico escolar! ¡Sí! ¡Eso suena increíble! Sí, suena como una excelente idea. Bueno, ¿quién viene? No, yo paso. En realidad no me gustan ese tipo de cosas. Yo tampoco. Estoy muy ocupada. ¿Qué? Todas estaban de acuerdo. Yo voy. ¿Ah? ¿Ah? ¡Será genial! Sayako y yo iremos a entrevistarlos juntas. ¡Sí! 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 ¡Claro! ¡Increíble! ¡Será genial! ¡Tendré que ver para creer! ¡Vamos! ¡Llévanos ustedes! ¡Sí! Mira nada más quién está feliz. Estoy muy ocupada, así que no me molestes. Yo también estoy muy ocupado, ¿sabes? Tengo 2 entrevistas importantes que atender. Una es para el show de Mari Kimura, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es la otra?
No voy a decírtelo. Ok, está bien. Yo también iré en busca de un chisme. ¿Quieres ser paparazzi? No, para nada. Nos vemos después. ¡Mucha suerte hoy, hermanita! Ay, Rina no llega. Ah, debe ser ella. Es Yuki. Le dije claramente que dejara de llamarme. Déjame en paz. Voy a entrevistar al grupo Sonen. Tal vez ellos hagan que deje de tener visiones. Ah, esa tonta. Hola, ¿y ahora qué? ¿Sayako? Lo siento mucho. Mi novio tiene muchas ganas de verme. ¿Pudieras ir a la entrevista sola? Ya sé que puedes. ¡Suerte! ¿Qué es lo que...? ¡Oye! ¿Suerte? ¿O sea que tendré que ir yo sola? Está bien, aquí voy. ¡No vayas! ¡Es peligroso! Deja de ordenarme, no me importa. Yo iré. Tosaku Arai, el Buda reencarnado. Me pregunto qué clase de persona será. Entonces la otra entrevista importante es con Tosaku Arai. ¡Guau! Disculpe, vengo del club del periódico de la preparatoria femenina Sakura Gouka. ¡Qué suerte tienes! El presidente Arai está a punto de iniciar su conferencia. Pasa por aquí. Ah, gracias. ¡Wow! ¡Escóndete, escóndete! Los seres humanos son tontos, pero así son los seres humanos. Nadie es perfecto en este mundo, pero los seres humanos insisten en una conducta tan tonta. Por eso la Tierra se cae en pedazos, nuestro ambiente está destruyéndose y nuestras almas están perdidas. ¡El de la televisión! ¿Cómo debemos vivir en esta época de oscuridad, en este mundo donde el fuerte devora al débil? No importa lo que la gente diga, al final, se trata solo de ti. Tienes que tener la fuerza para sobrevivir. Para volverte fuerte, el fin justifica los medios. Tu ego es la clave de tu fuerza y tu supervivencia. La debilidad en sí es un pecado. Nunca debes hacer concesiones. Ustedes deben alcanzar sus metas por sí mismos. Los invito a creer en mí. Y mi gran poder psíquico los salvará de este mundo lleno de miedo. Ay, no va a mostrar ningún truco psíquico hoy. ¡Tú eres el exnovio de Sayako! Y tú debes ser su... ¿Está ella adentro? Sí, está adentro, escuchando la conferencia de ese hombre Arai. ¡Vaya! ¡Una gran noticia! Si te unes a nuestro grupo, adquirirás poderes psíquicos que te permitirán hacer todo lo que quieras. Lo único que tienes que hacer ahora es obedecerme. Disculpe, el presidente Arai está en conferencia y no puede entrar. Lo siento, tengo que entrar. ¿Qué? ¡Oiga usted! ¡Hey, deténgase! ¡Tenemos un intruso, deténganlo! ¿Por qué a mí? Luego te explico, tenemos que salir de aquí. Oye, espera, ¿qué pasa? Quédense donde están. Ustedes no irán a ningún lado. Suficiente. Miembros de TSI nos esperan afuera. ¿Qué? ¿TSI? ¿TSI? ¡Lo siento muchísimo! Ha, 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 ha.
envié un mensaje. ¿Y? ¿Ni siquiera consideraste lo que te pudo haber pasado al estar ahí, Sayako? No lo sabía. No entiendo nada. ¿Cómo pudiste exponerte a tanto peligro? ¿Qué es tan peligroso? Solamente escuchaba un discurso. Pensé que él podía explicarme por qué estoy viendo todos estos espíritus. Dijeron en la televisión que él era la reencarnación de Buda. ¿Ah? No es posible que ese tipo sea el Buda. Porque yo sé que el verdadero Buda es... ¿El verdadero Buda? ¿Qué? No es nada. ¡Dime! ¡En verdad quiero saber! ¿Y qué es todo esto del TSI? ¿Ves? De nuevo me estás evadiendo. ¿Qué? Nunca me dirás la verdadera historia. Yo no sé lo que haces todos los días y tú ni siquiera me dices nada. Ni siquiera quieres venir conmigo al show de Mari Kimura. Siempre tienes secretos y a mí me haces a un lado. Ni siquiera lo notaste. Por eso nunca podría. Hermana. ¡Junta! Oye. Está ardiendo. ¿En serio? ¿Junta? Hay que llevarlo a un hospital. ¿Al hospital de papá? Sí. ¿Cómo que no saben qué lo ocasionó? Nadie ha visto un caso como este antes. Oh, no. No te preocupes. He curado hasta lo incurable en el pasado y he tenido éxito en muchas cirugías. Te prometo que yo me encargaré de él. Pobre de mi hijo. Estarás bien, Junta. Todo esto es mi culpa. Lo siento mucho. Oigan, papá, mamá. ¿Qué pasa? ¿Prometen que no dudarán de mí? Por supuesto. ¿Qué pasa? Sobre la enfermedad de Junta. Es porque un espíritu lo ha poseído. ¿Qué? Bueno, es todo porque fui al grupo Sonen. Papá, escúchame, es verdad. Sayako, tú no estás metida en una religión extraña, ¿verdad? ¿Qué? Escucha, Sayako, yo no creo en las cosas espirituales o sobrenaturales. Pero es verdad. ¡Sayako! Cariño, por favor, cálmate. Lo siento. No se preocupen. Prometo que lo curaré. Está en muy buenas manos. Sayako, debes descansar un poco. ¿Hola? Soy yo. Es solo que estoy muy cansada. ¿Qué sucede? No puedo más con esto. ¿Qué estoy diciendo? Esto es tonto. Sé que no me dirás nada. No te rindas. Esto no ha terminado. Ni siquiera ha comenzado. Oye, escuché que el show de Mari Kimura fue todo un éxito. Ah. Espero que Junta se mejore pronto. A lo mejor podemos ir al show de Mari juntos. Sí. Sí. Sayako, yo... Buenas noches, Yuki. Muchas gracias por haber venido y por todo su apoyo. Ha sido un gran show. ¡Alguien duerme en mi cama! ¡Sáquenlo de ahí! ¡Regrésame mi riñón! ¡Necesito más medicina! ¿Por qué no me dan nada? Por favor, necesito ver a un doctor.
¡Mira! ¡Este hospital está infestado de ellos! ¿Mm? ¡Hola, señorita Sayako Amanokawa! ¡Mucho gusto! ¡El gusto es mío! ¡Genial! ¿Y tú eres? Soy Harry Watson, un estudiante en intercambio del otro lado del mundo, Australia. Disculpa, estamos en un hospital. Quizá deberías bajar un poco la voz. Lo siento mucho, perdón. Lo siento. Es un placer conocerte, Sayako. Hola, ¿qué tal? ¡Mari! ¿Kimura? ¿En persona? ¿Qué haces aquí? ¡Silencio, Sayako! ¡Estamos en un hospital! ¡Por favor, baja la voz! Perdón, lo sentimos. Pero, ¿cómo me conoces? Oh, casi olvido decírtelo. ¡Sal de ahí! ¡No puedes esconderte de ella para siempre! ¡Yo voy por él! No. Yo solo... ¡Sal de ahí, amigo! ¡Vamos! ¡Yuki! Vamos, oye, no seas tan penoso. ¿Acaso no puedes saludar a tu novia? ¡No! ¡No soy su novia! ¿Escuchamos que fuiste a donde Arai? Sí. Bueno... Arai es un hombre muy peligroso. Sin duda la fiebre de Shunta la ocasionó Arai. Pero, ¿cómo lo sabes? De hecho, es porque somos miembros del TSI. ¿TSI? Escuché ese nombre en el grupo Sonen. Suficiente. Miembros de TSI nos esperan afuera. Quizás Yuki ya te dijo que el TSI es un grupo que divulga las enseñanzas de Buda. ¿Enseñanzas de Buda? ¿Y Shunta se pondrá mejor? Las maldiciones de Arai son difíciles de romper. ¿Maldiciones? Sin embargo, el maestro Sorano es la solución. ¿Quién es el maestro Sorano? El Buda reencarnado. En otras palabras, la reencarnación de Buda. Sé que es muy difícil de creer. Al principio yo tampoco lo entendí para nada. Verás, desde niña siempre soñé con ser actriz. Empecé mi propia compañía de teatro y, sin darme cuenta, ya estaba metida en una enorme deuda. Fue ahí cuando conocí a Arai. Yo te salvaré si te unes al grupo Sonen. Y lo hice. Fue mi instinto. Él me enseñó a eliminar a mis competidores para poder tener éxito. Pensé que lo tenía que hacer para sobrevivir. Arai me enseñó todo esto, pero no duró mucho. Me aferré tanto en sobresalir que cuando me di cuenta, todos mis admiradores y compañeros de trabajo me habían dejado. Sabía que estaba mal y quería alejarme de Arai. Si me dejas, te irás al infierno. Él me amenazaba así. No solo había perdido mis sueños y mis esperanzas, sino que también me había perdido a mí misma. Fue ahí cuando conocí al maestro Sorano. El verdadero éxito debe ser apreciado por mucha gente. Tu éxito no debe hacer infelices a los demás. Lo sé, pero lo que hacía hasta ahora era... Si el éxito te deja con la mente inquieta, no puede ser llamado éxito. Si el éxito te vuelve más obsesivo, eso no es verdadero éxito. El verdadero éxito llena tu corazón de amor y te permite pensar en los demás. Ese es el verdadero significado del éxito. Es increíble. Cuando descubrí las enseñanzas de la mente, no podía dejar de llorar. Y sabía desde el fondo de mi corazón que yo anhelaba esto. ¿Enseñanzas de la mente? Sayako, te prometo que haremos lo que sea necesario para ayudar a tu hermano. Él estará bien. No te culpes a ti misma. Gracias. Ni siquiera puedo salvar la vida de mi hijo. ¿Cómo puedo considerarme un doctor?
¿Yuki? ¿Qué pasa? Adelante. Por favor. Con permiso. Es un placer, doctor. Mi nombre es Tayo Sorano. Esta persona... Pobre pequeño. Pero ahora estarás bien. ¿Te parece si empezamos, Harry? Claro. ¿Qué están haciendo? Papá. ¿Quién eres? La pregunta es, ¿quién eres tú? No temas. He venido a salvarte. A mí no me engañas. He vagado por más de 100 años y nadie ha venido a salvarme. ¿Qué es esa luz? ¡Para, por favor, deténla ahora! Deja a este niño ahora. ¿Por qué debo hacerlo si al fin encontré dónde estar cómodo? Y me quedaré. No perteneces aquí en este mundo. Debes regresar al tuyo. ¡Bromeas! ¡Jamás volveré al infierno! Tranquiliza tu mente y escucha lo que tengo que decir, y dejarás el infierno. A mí no me engañas. Debes eliminar los tres venenos de tu mente. ¿Los tres venenos de mi mente? La avaricia, la ira y la insensatez. Cuando te deshagas de estos venenos que te queman, sentirás la salvación de la frialdad del infierno. ¿Es eso verdad? Si lo es, ahora deja el cuerpo. Parece ser distinto a todos los otros mediadores espirituales. Lo siento por mi maestro, pero creo que me iré por ahora. Pero más vale que se cuiden. Mi maestro ha iniciado ya su plan. ¿Tu maestro? ¡Creo que se ha ido! ¡Filf! ¡Shunta! Oh, ¡Shunta! ¿Qué dijiste, hijo? Tengo hambre, mamá. No sé cómo agradecérselo. Esto es increíble. ¿Qué acaba de pasar? Esto es imposible. Yo no creo en esto. ¿Qué está pasando? El cuerpo físico no lo es todo, ¿sabes? Usted tiene cáncer, ¿verdad? ¿Qué? ¿Es verdad? Él está en todo lo cierto. Me quedan 6 meses cuando mucho. Y no hay nada que yo pueda hacer. ¿Papi? Todos tenemos que morir. Todo se va cuando morimos, así que no hay nada que temerle a la muerte. Por lo menos es lo que creo.
pero tengo mucho miedo. Y no quiero morir. En verdad, no quiero morir. Hay vida después de la muerte. Y yo sé que usted no cree en eso. ¿Pero qué es lo que puedo hacer ahora? Es muy tarde. Todo es demasiado tarde. Para curar la enfermedad, debe corregir su mente. ¿Mi mente? Usted se convirtió en doctor queriendo salvar a la gente. Pero si quiere salvar a la gente, debe saber la verdad acerca de los seres humanos. Debe perdonarse a sí mismo, doctor Amanokawa. Un genio en este mundo es impotente si no conoce el otro mundo, tal como su amigo, el que se suicidó. ¿Cómo supo de Kanemoto? Se lamenta de la vida, ¿verdad, doctor? Se lamenta sobre errores cometidos y se siente muy impotente. Debe saber que los fracasos, los inconvenientes y la infelicidad tienen como objetivo pulir el alma. En tiempos difíciles, recuerde que el destino está tratando de enseñarle una lección. En tiempos difíciles, hay algo que hace que su alma crezca. Usted en este preciso momento está entrenando su alma. ¿Entonces usted cree que tengo otra oportunidad, Sorano? Todos tienen la oportunidad de comenzar de nuevo. Así que yo... Papá. Maestro, ¿qué fue todo eso? Algo está pasando. ¡Maestro Sorano! ¿Ah? ¡Maestro Sorano! ¡Todos! ¡Muchísimas gracias! No tienes nada que agradecer. Yo voy a donde sea necesario. Maestro Sorano, dígame, ¿por qué yo puedo ver espíritus? Tú estás viendo el verdadero estado del mundo en el que vivimos. ¿El verdadero estado del mundo? ¿Pero por qué yo? Porque, Sayako, tú tienes una misión. ¿Qué? ¿Una misión? Sí. La importante misión de divulgar la verdad por todo el mundo. Y ese es nuestro plan, presidente. ¿Procedemos? Sí. Entonces, procederemos con el plan. Así es como debe ser. Los humanos no pueden ser controlados sin poder y miedo. Solo piensan en sí mismos, tomando ventaja de otros y luego los desechan cuando ya no son útiles. Los humanos harán lo que sea por sobrevivir. Son criaturas repugnantes. Te ves mucho mejor. ¡Así es! ¡Apúrate, hermanita! ¡Cielos, qué lenta eres! ¡No lo puedo evitar! Se ponía el pelo para arriba, se ponía el pelo para abajo. Le tomó años arreglarse el pelo. No tiene nada de malo. ¿Qué, qué? Lo siento, chicos. Te ves bonita. ¡Ya! ¿Bonita? Dime más, dime más. Las apariencias no engañan. ¿Cómo? Conozco ese dicho. Quiere decir que... ¡Ah! Pues yo necesito. ¿Ah? Ah, nada. ¡Aquí arriba! ¡Apúrate, hermanita! Gracias por todo. ¿Ah? Bueno... yo sé que no debí haber ido al grupo Sonen para comenzar. Prometo que tendré cuidado.
No hay problema. Te ayudé porque así lo quise. ¿Ah? Ah, bueno. De todas maneras, no pedí tu ayuda. Pero perdón por no decirte nada sobre el TSI. Lo siento. ¡Oigan ustedes dos! ¡Atrapemos unos peces! ¡Claro! Veamos quién atrapa más. ¡No me ganarás! Ya veremos. ¡Qué mala suerte! ¿Ah? ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Ya no está! ¿Ah? ¿Qué será eso? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Mira! ¡Hay muchos más! Oye, ¿qué sucede? ¡Ah! ¡Son ovnis! ¿Ovnis? Quédate aquí. Déjamelo a mí. ¡Shunta! 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 ¡Ah! ¡Shunta! ¿Te encuentras bien? Sayako. ¡Oye, niña! ¿Te encuentras bien? ¡Sayako! ¡Sayako!
¡Los ovnis están desapareciendo! Parece que los ataques se han... ¡Detenido! Esta jueguita está ahuyentando a los ovnis. ¿En verdad? La chica con el kimono de flor de loto está peleando con los ovnis. ¡No lo creo! Alguien está interfiriendo. Debemos de tomar en consideración la posibilidad de que sea un grupo terrorista. ¿De qué estás hablando? No seas ridículo. Tenemos demasiados testigos. Siempre existe la posibilidad de que alguien haya usado una droga alucinógena. Ni siquiera están considerando que cualquier cosa es posible en el mundo espiritual. Lo más importante es... Señor Komayama del Grupo Sonnen, ¿cuál es su impresión? Usted dice conocer la verdad detrás de este incidente. ¿Nos puede decir cuál es? Por supuesto. Ahora el mundo enfrenta una crisis muy seria al ser invadidos por extraterrestres. Esto definitivamente es algo que está fuera de los límites de la imaginación. La única persona que puede salvarnos de esta situación es nuestro presidente, Maestro Arai. De hecho, fue él quien usó sus poderes psíquicos anoche para combatir a los ovnis. ¡Ay, este tipo está mintiendo! ¿El maestro Tosaku Arai qué? Así es. ¡Objeción! Lo que necesitamos ahora es un líder que nos salve a todos de la crisis que estamos enfrentando. Para empezar, Tosaku Arai. ¿Decía? Nos están entrando llamadas de nuestros televidentes quienes contradicen su historia. Han llegado demasiados mensajes diciendo que hay una chica misteriosa que fue quien combatió a los ovnis. También nos llegó un fax de una ama de casa de 40 años. Ella dice, no fue Arai quien los combatió, sino una chica en un kimono. ¿Ah? Tenemos algunas imágenes en la pantalla. ¿Qué rayos? Hemos difuminado el rostro de la chica para proteger su identidad. ¡Wow! ¡Eso es extraordinario! ¿Qué nos dice acerca de esto, señor Komayama? Es un poco difícil de apreciar, pero ¿no eres tú, Sayako? Esta debe ser tú. ¡Dios mío! ¡Es Sayako! ¡Es Sayako! No es muy claro, pero esta chica debe ser nuestra salvadora. ¡Oh, Dios mío! ¡Eres la chica misteriosa salvadora! ¿Qué? ¡Qué bueno, Sayako! ¡Basta! ¡Wow, genial! ¿Quién es esta chica? ¿Qué es lo que está haciendo, Komayama? Procedamos con nuestra próxima misión. Dije que procedamos con nuestra próxima misión. ¡Ahora! ¡Sí, señor! Perdona la tardanza. Está bien.
Pero, ¿por qué estás vestida así? Mira, los medios tienen rodeada mi casa y era imposible salir sin que me reconocieran. Está de locura. Me da mucho gusto que estés aquí. A mí también. Usted no puede deshacerse del sufrimiento y desesperación a menos que cambie su propio estado mental. No culpe a otros o a sus circunstancias. Usted debe cambiar su mentalidad. Es por eso que necesitamos las enseñanzas. De la mente necesitamos la verdad religiosa. Su alma tiene hambre y sed, porque ustedes no aprenden ni practican las enseñanzas de la mente. Sin importar cuánto sufrimiento y dificultades hayan en nuestro mundo, usted no debe usar eso como excusa. En este mundo oscuro, usted debe pensar cómo puede llenar las mentes de otros con luz y conducirlos a la felicidad. ¿Qué son los seres humanos? ¿Cuál es el objetivo en la vida? ¿Qué es la felicidad para los seres humanos? Siempre les he enseñado, este mundo material no es el mundo real, y que los seres humanos son seres espirituales. Su cuerpo físico no es su cuerpo real, su alma es su verdadero ser. Todos aquellos quienes hayan olvidado el verdadero estado real de sus mentes, abran sus ojos, escuchen con atención. Abandonen su avaricia, abandonen su deseo de que los demás tengan una gran opinión de ustedes, su deseo de ser respetados por otros, su deseo de ser admirados por otros, su deseo de ser famosos y su deseo de autoridad y poder. Los deseos provienen de una mente avara. No deben vivir por encima de sus posibilidades sin saber cuándo detenerse e impulsados por la avaricia. Abandonen su avaricia de poseer más y más. Usted debe abandonar la mentalidad de poseer al instante. No se enoje. No enfrente la ira con la ira. No se moleste instintivamente como animal. Siempre y cuando hayan nacido, como seres humanos, deben pensar cómo pueden traer la paz a la tierra y a sus mentes. Debemos crear un mundo donde la gente viva en armonía. Debemos construir un mundo donde la gente se acepte como tal y respeten las características y posiciones de los demás. Controle su ira y busque la tranquilidad. La felicidad es alcanzar la paz mental. Usted no debe ser tonto. Usted debe conocer la verdad. Muchos de ustedes viven en la oscuridad espiritual, tratando de abrirse paso a tiendas de la oscuridad. Sin embargo, deben conocer esta verdad. Sepan que el verdadero estado de este mundo es brillante y lúcido, que es hermoso ante todo. Encienda la llama de la verdad en su corazón. Usted debe arrojar su propia luz que brillará en la oscuridad. Conocer la verdad es el primer paso hacia la iluminación.
Calmen sus mentes. Miren en el fondo de su corazón y encuentren su verdadero yo. Todos deben saber que los seres humanos tienen vida eterna y experimentan la reencarnación. Deben saber que son una bella creación de Dios, que la dignidad de los seres humanos es la dignidad que es inherente en cada uno de ustedes. Tras sus experiencias en la tierra, sientan lo preciado que es el don de la vida. Sientan lo precioso que es también que otras criaturas obtengan vida. Sientan profundamente el valor del mundo que Dios ha creado. No permitan que los valores mundanos perturben sus mentes. Las enseñanzas de la verdad deben permanecer en el núcleo de su juicio. Piensen en el verdadero significado de sus vidas. Ahora es el momento. Ahora es tiempo de realizar la verdad y cambiarse a sí mismos y al mundo. Combatió a los ovnis. Pero eso no fue... ¿Ah? Hola, ¿Mari? Oye, está en la televisión. Debe ser una locura por allá. ¡No! Las otras estaciones nos van a ganar la noticia. Sayako, creo que te debo advertir que vamos a descubrir que hay más sobre todo esto. Oh, señorita Kimura, ¿mm? Lo siento. Su show de la noche será hasta terminar esta transmisión en vivo. ¿Qué debo hacer? ¡Bien! ¡Vamos en vivo! Ya sé, tengo una idea. ¿Qué? La historia solo será más grande si te escondes. Creo que debes decir la verdad. Ajá. Ven acá y haz una conferencia de prensa. ¿Una conferencia de prensa? ¡Sayako! No puedo creer que esto esté sucediendo. No te preocupes. De seguro Mari tiene un plan. Sí. Si algo sucede, yo te protegeré. Gracias. ¿Sabes? Has cambiado. ¿En verdad? No lo sé. Es que ahora eres mucho más lindo conmigo. Y te preocupas mucho más últimamente. Quizá tengas razón. ¿Te sorprendió el que yo crea en una religión? Sí, un poco. ¿Por qué me preguntas? Vivimos en un mundo muy extraño. Todos sabemos que las cosas no están bien como están ahora, pero no sabemos qué hacer al respecto. Yo decidí que quería saber la verdad. Y ahí fue cuando lo conocí. ¿Al maestro Sorano? Sí. Hay muchas personas que sufren después de morir porque vivieron egoístamente, como los espíritus que viste. Y es simplemente porque no saben que hay vida después de la muerte. Yo quería asegurarme que estas personas finalmente supieran la verdad. No tenía idea. Perdón por no habértelo dicho. Está bien, Yuki. En verdad me alegra. No estaba segura de ti, porque siempre tenías algo misterioso que hacer. Pero ahora conozco el porqué. Haces todo lo que puedes para llegar a tu objetivo. Sayako. Estoy feliz de que me tuvieras la confianza de decírmelo. También me alegro. ¿En verdad?
Siempre me preocupó lo que los demás podrían pensar. Temía que nuestra relación terminara si te habrías enterado de la verdad acerca de mí. No puedo creer que me haya preocupado por eso tanto tiempo. Yo debía haberte dicho la verdad hace mucho, Sayako. Gracias simplemente por haber estado ahí para mí. Me siento seguro en todo lo que hago gracias a ti. Yuki. El semáforo está en verde. Shunta, ¿qué haces allá atrás? Tú fuiste la que me arrastró a todo esto. ¿Ah? Vamos, están bloqueando la calle. Ah, cierto. Oye, fíjate lo que haces. Lo hago. ¿Todo como lo planeé? Sí, señor. Tal y como lo planeó. Perfecto. Disculpe, señor. Hey, este lugar está fuera de sus límites. ¡Hey! El estudio está bajo nuestro control. Las otras televisoras están programadas a sintonizar NBK a las 7 p.m. exactamente. ¡Excelente! ¿Mamá? ¡Hey! ¿Quién cambió todo a NBK? Todos los canales son NBK. ¡Eso es ridículo! ¿Ah? Buenas noches, estimados ciudadanos. Con absoluta colaboración de la televisora NBK, nuestro presidente, el maestro Arai, tiene un mensaje urgente para ustedes. Komoyama, ¿qué es exactamente lo que planeas hacer? Señor presidente. Escuchen todos, un enorme tsunami arrollará Japón en menos de 10 minutos. Este será un tsunami de una escala sin precedentes. Sepultará a todo el país, paralizando a casi todas las grandes ciudades. La mayoría de ustedes están condenados a perder la vida. ¿Es en serio? ¿O qué estarán anunciando? ¡Es un avance de película! ¿En serio? ¿Puede creerle a este hombre? Está bromeando, ¿verdad? Pueden ver las señales en todo su alrededor. El miedo está entre ustedes. Hola. Hemos identificado un aumento de agua en la ciudad, de causa desconocida. Este es un anuncio de emergencia. La Agencia Meteorológica Mundial ha anunciado que a las 7.02 p.m. un tsunami con escala sin precedente ha brotado en el Océano Pacífico. El tsunami tiene 200 metros de altura con dirección a Japón con una velocidad de 800 kilómetros por hora y se estima que choque en Japón a las 7.12 p.m. Todos, por favor, mantengan la calma y evacúen hacia las superficies más altas. Nosotros ya estamos viendo los efectos del tsunami en el estudio. Señor Arai, ¿es esto? ¿Acaso hay algo que podamos hacer? Este tsunami sepultará a toda la isla de Japón. ¿Qué? No existe manera de escapar. Pero hay una cosa que pueden hacer para salvarse. ¿Cuál es? Hay una sola manera, una esperanza de que sobrevivan, y esa es obedecerme. Utilizaré todos mis poderes psíquicos para frenar el tsunami. Entreguen sus mentes, obedézcanme si quieren sobrevivir. Reportando desde Cabo Inubo, puedo ver una gigantesca ola. Viene en esta dirección y con gran velocidad. Por favor, alguien ayúdeme. Yo obedeceré a lo que sea que diga el presidente Arai. Por favor, sálveme. Ese reportero estará a salvo. Es su decisión si quiere creer o no. Pero si quiere sobrevivir, ruegue por su misericordia. Arai, ¿cómo se atreve? ¿Mm? ¿Hola? Habla Mari. Sí, sí.
¿Qué demonios está pasando? Hay muchísimos fantasmas vagando por aquí. ¿Mm? ¡Viene un tsunami! ¿Qué está pasando? ¡No vean a Arai! ¡Mari! Arai, están viendo ondas psíquicas mediante los monitores. Por eso la gente está alucinando que viene un tsunami. ¡Guau! ¡La verdadera Mari! ¿Qué podemos hacer? El maestro Sorano me dio un mensaje importante. Hay que transmitirlo por televisión. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Mari! Mari Kimura, traidora. Mari, ¿quiénes son ellos? Pertenecen al grupo Sonnen. Son seguidores de Arai. ¿Esos tipos son tus amigos? No me importa quiénes son. ¡Vamos! Acabaré contigo. Tus amenazas no tienen ningún poder sobre mí. ¡Vete al infierno! Sayako, solo vete. Pero... ¡apresúrate! Dale esta nota a Sayako. ¡Déjamelo a mí! ¡Hermana! Pero... ¡corre hacia el estudio! ¡Vayamos! ¡Yuki, apúrate! ¡Deténganse! ¡Yuki! ¡No se detengan! ¡Ahí están! ¡Atrápenlos! No. ¿Dónde está el estudio? ¡Ahí está! Gracias, señora. Por aquí. ¿Por qué nos ayuda? No sé qué está pasando, pero sí sé que Arai es un hombre muy peligroso. No estás aquí para cumplir tu misión. Porque, Sayako, tú tienes una misión. ¡Vamos! ¡Apresúrense! Muchísimas gracias. Vayan. Y mucha suerte. ¿Qué sucede? ¡Es una locura! ¡Oh, por Dios! Disculpe. ¿Dónde está el epicentro? Estoy revisando. ¿Cuándo obtendremos conexión? Nuestro reportaje se ha retrasado. Nos han robado la señal. ¡Qué pesadilla! Disculpe. Tengo un mensaje urgente de Mari Kimura que hay que transmitir. ¿Eres su agente? ¿Qué dice el mensaje? Oye, un segundo. Tú eres la chica de los ovnis. No. Bueno, tal vez... ¡Un mensaje urgente de la misteriosa chica de los ovnis! ¡No, es de Mari! ¡Eso es! ¡Hagámoslo! ¡Control! ¿Ah? ¡Ella va en vivo cuando recuperemos la señal! ¿Qué? Entendido, señor. ¡Lo sé, lo sé! Nos leerás el mensaje al aire, ¿correcto? ¿Quién, yo? ¿Quiere que yo...? ¡Tienes que hacerlo, hermana! ¡Eres la chica misteriosa de los ovnis! ¡Debe estar bromeando! ¡Sugimoto, acompáñalos! Sígueme, cariño. ¿Dónde están? Por aquí. ¡Hola! ¡Eso es! ¡Hazlo bien! Sí, señor. Sé que lo harás bien. Muchas gracias. Shunta, ¿dónde está la nota? ¡Aquí está! En vivo en 30 segundos. Shunta, no puedo leer esto. ¡Mari! ¡Ahí están! En 5, 4, estamos 3, al aire. 2, no hagan ruido. Queridos amigos, hemos recuperado la señal. Y ahora tenemos un mensaje de la guapa y misteriosa chica que nos salvó de los ovnis el otro día. Les presentamos a la señorita Sayako Amano Kawa. Esto no puede estar pasando. Alguien ayúdeme.
¿Qué debo hacer? Ayúdenme. ¿Maestro Sorano? Para calmar este pánico, Sayako, por favor, transmite mi mensaje. Lo haré. Queridos ciudadanos, Tosaku Arai del Grupo Sonen está enviando ondas psíquicas mediante los monitores de televisión para provocar miedo en ustedes, dejando que los espíritus furiosos de Ashura entren en ustedes. Están viendo una alucinación de un enorme tsunami. Hagan lo que hagan, no vean a Arai. No vean a Arai. ¿Qué está pasando? Monitores. ¿De dónde viene esa señal? ¡Del canal Yamato! ¿Qué es esto? La única manera de frenar el miedo es calmando sus mentes. Mis eternos discípulos. Primero deben abandonar sus miedos. No dejen que el mal controle sus mentes. No permitan que el mal tome el control. A ustedes el mal no los puede controlar. Sorano, ¿cómo te atreves? Ustedes deben creer en sí mismos que pueden controlar sus propias mentes. Encuentren la paz en su mente. El tsunami, la alucinación, desaparecerá por completo. ¡Cambien las líneas ahora mismo! ¡Le estoy diciendo que no puedo! ¡No me contestes de esa manera! ¡Imposible! No solo una, sino dos veces. ¡Vayan a comerciales! ¡Eso fue maravilloso! Muchísimas gracias. Estuviste genial, amiga. Ok. ¡Hey! ¡Hermana! ¡Sayako! ¡Estuviste fenomenal! ¡Estuviste increíble! Gracias al maestro Sorano. De regreso al estudio. Hola a todos en Japón. Una vez más, esta bella chica ha salvado a nuestro país. Veamos unas escenas de este incidente desde su comienzo. Noticia de última hora. La policía ha llegado a la televisora NBK. Inmediatamente después del secuestro de la televisora NBK, Tosaku Arai ha sido reportado desaparecido.
La policía ha asimilado el peligro y ha incursionado a las oficinas del grupo Sonnen para investigar. ¿Dónde? ¿Dónde están todos? ¡Alguien! ¡Quien sea! ¿Cómo llama? ¿Dónde está Cómo llama? ¿Por qué? El plan entero era un éxito. ¡Qué decepción! Oh, ¡no! Nunca nos imaginamos que esa chica iba a interferir. Y además subestimamos a Taiyo Sorano. Tu plan fracasó y tu reputación está arruinada. Perderás todo lo que has construido gracias a esa chica. ¡No! 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 Así es. Enójate. Llena tu corazón de odio. Es tiempo de pasar a tu último plan, nuestro último recurso. Estamos aquí en la escuela de nuestra salvadora, la señorita Sayako Amanokawa. Como puede ver, los medios y la gente de la zona se han reunido deseando poderla ver. Nosotros insistiremos en obtener un comentario de Sayako. Mientras tanto, no le cambien y esperen noticias de este acontecimiento. Lo que hiciste con el tsunami estuvo increíble. Ajá. Sayako, ¿esas palabras se te ocurrieron así nada más? Sí. Oh, vamos, Sayako. Estás hablando con tus compañeras, Sayako. Yo creo que se te puede ocurrir algo mucho mejor. También el canal de la escuela está aquí. Sí, ajá. Deberías usar esta oportunidad para decir la verdad, Sayako. Aunque lo hagas solo para la escuela. Yo creo... ¡Sayako! ¡No hay nadie en la puerta norte ahora! ¡Es tu oportunidad, Sayako! ¡Deprisa! ¡Sal de aquí! Gracias, chicas. Ok, cuídense. Las veo mañana. Sayako. Y entre muchas otras cosas, también encontramos el celular de su hija. ¿Está bien? ¿Acaso se encuentra en peligro? Shunta, vete a tu cuarto ahora. ¡Shunta! Está bien. Quizá no quiere estar solo. ¿Tienen alguna idea de quién pudo haber hecho esto? De hecho... Definitivamente es trabajo de Arai. No puedo creer que sea Arai otra vez. ¿Qué estará planeando ahora? Algo está controlando a Arai. ¿Quieres decir un demonio? Los demonios tienen más miedo que nunca antes. Le temen a que Buda predique la ley y que sus discípulos la divulguen por el mundo. Si la gente purifica sus mentes, los diablos y demonios no podrán poseerlos. Menos gente irá al infierno y el infierno desaparecerá. Los demonios perderán un lugar para vivir. Por eso están tan asustados. Y aún si el plan de Arai fracasa... Nadie va a creer en las religiones gracias a lo que él hizo. ¡Eso no está nada bien! El mundo necesita la verdadera fe más que antes. ¿Hola? ¿Qué? Hay un tiempo fuera. Parece haber un problema en el jardín derecho. ¡Miren, es Sayako! ¿Qué? Él es Tosaku Arai. Arai, quien había desaparecido después de haber secuestrado a la televisora, ha reaparecido con la chica misteriosa, la cual también había desaparecido. ¡Sayako! Hola, Mari. Sabemos dónde está Sayako. ¿Está en el estadio? Muy bien. Yuki, llega ahí cuanto antes. ¿Tosaku Arai? ¿Estará planeando algún espectáculo? Entendido, señor. Seguiremos en vivo. No lo puedo creer. El número de televidentes aumentará. Cámara 1, abre el plano. Todas las demás, acérquense lo más que puedan. Ahora que tenemos la atención de todos los habitantes del Japón, desde lo más alto del estadio, diles que yo soy Buda. Nadie va a creer eso. Claro que lo creerán, si tú se los dices. Yo no lo diré. Ahora la vida de 50.000 personas depende de ello. Plantamos bombas por todo el estadio. Dilo o sufrirás las consecuencias. Atención, damas y caballeros.
La señorita Sayako Amanokawa, quien combatió a los ovnis el otro día, tiene algo especial que decirles a todos ustedes. ¡Oh! ¡Es Mari Kimura! ¡Sayako! ¡Yuki! ¡Arai! ¡Es suficiente! ¡Vaya! Miren a quién tenemos aquí, nada menos que a Mari Kimura, la traidora. ¡Déjala ir y deja de profanar el nombre de Buda! Ahora vamos a ver quién es el verdadero Buda. Ahora, vamos, dilo. No puedo. Realmente no puedo mentir. El verdadero Buda es... ¿Harás que mueran todas estas personas? ¿Estás diciendo que tu fe es más valiosa que la vida de las 50.000 personas que están aquí? ¡No! ¡Yo! Además, ¿por qué el maestro Sorano no está aquí para ayudarte cuando corres tanto peligro? ¿Qué le tomará tanto tiempo? ¡No! ¡No! Si él es el verdadero Buda, no dejaría que sus amados discípulos murieran, ¿no crees? Yo diré la verdad. Eso es. Dile a todo el mundo. El verdadero Buda es... El verdadero Buda es... Desafortunadamente, aún en la época del renacimiento de Buda... Hay mucha gente que engaña a otros usando el concepto del mundo espiritual, o Dios, o lo que sea. Me aseguraba de que no engañaran a la gente común advirtiéndoles que las religiones son un fraude. ¿Será todo esto mentira? Los invito a creer en mí. Debería obedecerlo. Entreguen sus mentes, obedézcanme si quieren sobrevivir. Si me arrodillo ante él, ¿me salvaré? Cuando descubrí las enseñanzas de la mente, no podía dejar de llorar. ¿Enseñanzas de la mente? Yo decidí que quería saber la verdad. Y ahí fue cuando lo conocí. ¿Saber la verdad? Deberías usar esta oportunidad para decir la verdad, Sayako. ¿Decir la verdad? No estás aquí para cumplir tu misión. Debo cumplir mi misión. ¡El verdadero Buda es el maestro Taiyo Sorano! ¡Sayako! ¡Estoy diciendo la verdad! ¡Ahora escuchen! ¡Todos! ¡Salgan de aquí! ¡No! ¡Sayako! ¡Sayako! ¡Vamos! ¡Resiste! Se ve mal. Se han llevado su espíritu. ¡Hermana! Pobre niña. Parece que el demonio se apoderó de ella. Solo porque intentó decirles que yo soy el verdadero Buda. Sin embargo, lo que ha pasado aquí ahora, todo aquello que han presenciado, es prueba de que en verdad yo soy el Buda. ¿Arai? ¿Es el Buda? ¿De verdad? ¿Está poseída? Ahora, todo el mundo, pónganse de pie y celebren al verdadero Buda. Arai, estás equivocado. Hasta ahora te apareces, Taiyo Sorano. La gente no debe ser oprimida por el terror, sino salvada mediante la misericordia. ¡Palabrería! En este mundo los fuertes devoran a los débiles, y solo los más fuertes logran sobrevivir. Arai, estás equivocado. Con el poco conocimiento que tienes, estás distorsionando las enseñanzas de Buda para tu propia ventaja. Actúas como si tú predicaras la verdad, pero no eres más que hambre de autoridad. ¡Cállate! ¿Qué demonios sabe un impostor como tú? No debes aterrorizar o confundir a los demás solo para liberar tu propio sufrimiento. ¿Qué? ¡No!
piensas únicamente en tu propia felicidad es una característica de una persona insensata. Si tú piensas únicamente en tu propia felicidad, solo te llevará a la muerte espiritual. No utilices tu vida solo para tu propio interés. Es cierto, él tiene toda la razón. Taiyo Sorano. Tiene sentido. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Lo logró. Cuidado. Admito que eres poderoso. Haré un trato contigo. Ya no me llamaré Buda a mí mismo. Y esa es mi promesa. Pero tú, por favor, no me quites a mis amados discípulos. No puedo dejar a los hijos de Buda que sufran sin despertarlos a la verdad. ¿En serio? Me conmueven tus palabras. ¡No! ¡Maestro Sorano! ¡Cuidado! ¿Esas son alas? El señor Sorano nos está protegiendo. ¡Increíble! No imaginé que aún tendrías reservas. ¡Ahora ve esto! ¡Sayako! ¡No puedo creer esto! Sorano, si en verdad eres Buda, no podrías abandonar a tus discípulos. Ahora, demuestra que eres Buda. ¡Maestro Sorano! Buda, que nace en la tierra, es reverenciado por el poder, iluminación, luz, amor y misericordia que le otorga el Gran Espíritu. Buda desciende a la tierra con toda la autoridad. Buda decide los valores de la época, la rectitud de la época, la bondad de la época
y la verdad de la época. Eso es Buda. Si tú corrompes y desobedeces las enseñanzas de Buda, eso es lo mismo a rechazar el gran espíritu del universo. ¡Demonio! ¡Te ordeno que te vayas! ¡Sayako! Confundir a aquellos que han entrado en el camino es considerado como el pecado de destruir la armonía entre discípulos. ¿Y qué estás planeando hacerme? ¡Detente! ¡No me mates! Siempre y cuando sean seres humanos, podrán tener malos pensamientos. Siempre y cuando sean seres humanos, podrán tener malas acciones. Siempre y cuando sean seres humanos, lejos de ser perfectos, están vagando en esta tierra. Deben enfrentar a vivir en un mundo lleno de tentaciones. Es por eso que tenemos una manera de borrar su maldad y purificar su alma. Se llama autorreflexión. ¿Autorreflexión? ¿Borrar el mal? ¡Pero utilicé todo mi poder para matarte! Tal vez, Arai. Pero también eres hijo de Buda. Este debe ser el verdadero Buda. Reflexiona sobre tus propios actos y despierta como hijo de Buda. Esto no puede estar pasando. Ella peleó en contra de ese poderoso demonio. Ella era muy valiente. ¡Hermana! Había algo que tenía que decirle. Estoy muriendo. Bueno, creo que nadie puede ayudarme. Pero... Oye, es hora de despertar. No puedo creer lo que acabas de hacer. Realmente no eres nada precavida.
Yuki, ¿dije lo correcto? Sí, lo hiciste, Sayako. Lo dijiste con tus propias palabras. Me alegro. Te amo. Espera. ¿Qué? Sayako, en verdad te amo. Espera. ¿Qué quieres decir? Yo... Quiero que estés conmigo. Siempre. ¡Ha vuelto a la vida! ¡Sayako! ¡Es un milagro! Buda y sus discípulos siempre vienen a la Tierra en una época donde las mentes de las personas están desoladas y el mundo lleno de oscuridad. Hay un significado para que los discípulos de Buda nazcan en estos tiempos. Siempre nacen en épocas de sufrimiento y dolor para la humanidad. Mis amados discípulos, mi corazón está lleno de alegría hoy de verlos de nuevo en esta vida. Mi corazón está lleno de alegría hoy de verlos de nuevo en esta vida. Les prometí que reencarnaría en esta época. En los últimos días del Dharma, que reencarnaría y dedicaría mi vida para crear una utopía de tierra de Buda con ustedes, les prometí a todos que descendería a la tierra en los últimos días del Dharma para predicar una nueva ley. Esta época me llama y les llama a ustedes. Mis eternos discípulos, crean en mi voz. Despierten con mis palabras. Mis discípulos, sigan mi liderazgo. Sigan mis palabras. Yo soy el renacimiento de Buda.
Harry, cuídate. Yuki, espero verte de nuevo. La divulgaré del otro lado del mundo. La buena noticia de que el Buda ha renacido. Harry, estás irradiando luz. Y Sayako, ¿otra vez puedes ver cosas? Sí, pero esta vez está todo bajo control. Todo está bien. Mientras tú estés aquí, este país y Yuki están en buenas manos. ¿Ah? Quiero poder divulgar la verdad a toda la gente en este mundo. Voy a crear un nuevo mundo con gente que divulgue la verdad juntos. Sí. Por cierto, lo que dijiste a la mitad de mi sueño, ¿es verdad? Yo recuerdo cada palabra. ¿Quieres que te lo recuerde? Look up at the sky. We can see it in the blue sky. There's nothing but the sun of truth that's always watching over us. Oh, why is it there? No one questions why. Illuminating, shimmering, it still keeps shining on. There is one. Because he speaks the words of life, he goes on preaching the law. We thank you so much, Buddha, the true light of the world. When you return to the other world, this world will be in darkness. People will be sad from losing you, and we'll suffer in the pain. All women will shed their tears, and men will cry and mourn. All the creatures will sing a song of tears that will echo through the world. Goodbye, Buddha. Just to say those words to you. 2500 years have passed. We have followed your word. However you return.
to this world for us all. The silent Buddha opened his mouth again. His words it became a real light, that it up the darkness, and he descended to earth again to guide his disciples once more. It's the dawn of the day, Lord.